Acaba con los estereotipos. Desde hace tiempo hemos visto que en los medios, sobre todo en el ámbito de la moda, se ha perpetuado la imagen de la mujer extremadamente delgada y esbelta como un ideal de belleza. Hoy en día la cultura fitness ha abierto un nuevo camino y ahora somos muchos quienes buscamos un cuerpo más atlético y real. Actualmente, por todos lados vemos frases como: fuerte es el nuevo flaco, strong is the new skinny. Las mujeres verdaderas tienen curvas, y aunque podríamos identificarnos, son frases pegajosas y muchas veces motivadoras. Lo cierto es que siguen perpetuando que un cuerpo es mejor que otro. Hay mujeres que son naturalmente delgadas y luchan por verse más curvilíneas, y hay otras que son naturalmente curvilíneas y buscan verse un poco más delgadas. Hay hombres que ganan masa muscular fácilmente, pero también hay hombres súper delgados que luchan toda su vida por ganar peso, y a eso se le llama genética. Ser fuerte es saludable y ser saludable es sexy. Puede ser flaco y fuerte y puede ser curvilínea y fuerte. No importa qué forma corporal tengas, la salud física y emocional, mental, es lo realmente sexy y atractivo, y eso es lo que deberíamos promover. El favorecer una figura más que la otra intensifica inseguridades en uno u otro lado. ¿Te has fijado que a veces vemos la foto de una mujer con buena musculatura y definición en las redes sociales y no tardan en aparecer comentarios de hombres y mujeres criticando la figura? Que si me gustan más delgadas, que si está muy musculosa y se ve masculina, que si prefiero uno u otro tipo de cuerpo. Muchos sienten la necesidad de comentar públicamente lo que les disgusta sin entender que cada quien tiene preferencias distintas y hay que respetarlas. No hay nada más subjetivo que la belleza. Cuando comienzas a escuchar y a prestarle atención a comentarios y artículos polarizados sobre la forma ideal que debería tener el cuerpo, estás dejando que personas que no conoces y que hacen comentarios al azar determinen o tengan una influencia sobre una de las cosas más importantes y de las que debes tener control: tu cuerpo y tus gustos. La única opinión que importa en cuanto a cómo debes verte y cómo se supone que debe ser tu cuerpo es la tuya. La única persona con la que te puedes comparar es contigo mismo, con quien eras ayer. Ten la seguridad de que cuando comiences a aceptarte, a sacarle provecho a eso que te hace especial, a tener como meta la evolución y no la perfección, y a celebrar cada paso que das y sentirte confiado y feliz con quien eres, lo vas a reflejar y tu actitud va a mejorar. Nada te hace más hermoso y sexy que eso. Lo que la gente va a comenzar a notar mucho más que un cuerpo es tu personalidad y tu actitud ante la vida. Todos somos diferentes, a todo el mundo le gusta algo distinto, y es en la diversidad donde está la diversión y lo bonito. Teniendo siempre como premisa la salud, por supuesto, el ser la mejor versión de nosotros y encontrar ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y espíritu. ¿Cómo saber que vas por buen camino? ¿Cómo medir tu progreso sin caer en comparaciones o sin perseguir un estereotipo? Hazte estas preguntas. ¿Estás saludable? ¿Tu cuerpo te permite hacer todo lo que quieres? ¿Puedes mantener el ritmo de tu día a día, de tu hogar, el trabajo y los niños sin problemas? ¿Tienes cada vez más fuerza y rendimiento físico? Si respondiste sí a todas esas preguntas, entonces tienes un cuerpo ideal. Porque ideal significa que tu cuerpo está haciendo su trabajo y está a la par de tus habilidades y necesidades. Tus metas pueden variar según la etapa en la que estés en tu vida, pero no dejes que esas metas varíen por los estándares impuestos o por lo que crees que socialmente es aceptable. Tus metas deben girar en torno a ti, a lo que quieres, a lo que realmente te hace feliz y a lo que es adaptable a tu realidad. En este libro encontrarás mucha información que te permitirá alcanzar tus objetivos de manera saludable. Utiliza esta información de forma responsable y objetiva. Por eso me enfoco en iniciar primero el entrenamiento de la mente y a partir de la motivación trabajar el resto. La meta de este libro no es imponer un modelo físico, es brindarte las herramientas que necesitas para ser una mejor versión de ti. Así que antes de comenzar a aprender, deja de preocuparte, deja la ansiedad y detén la lucha interna. Disfruta quién eres y sácale provecho a tus fortalezas y a la vida de manera equilibrada y saludable. Es cuestión de actitud, el tema de las resoluciones. Comprometerse con un cambio en el estilo de vida, bien sea para ponerse en forma, comer bien o perder grasa, entre otros temas, no siempre es fácil, pero sí vale la pena.
Hacer una resolución de año nuevo, fit, es un poderoso primer paso en la dirección correcta. Pero recuerda que solo es eso, un primer paso. Para que esa resolución se haga realidad, necesitas hacer un esfuerzo adicional para mantener el rumbo y llegar a la meta. Una meta sin un plan es solo un sueño. No puedes improvisar. Tienes que direccionar todo tu empeño para lograr el objetivo. Así que manos a la obra. Cuando anotas de manera específica tus metas y resoluciones, automáticamente conviertes los pensamientos en algo más tangible. Si eres de los que toma nota de todos los pendientes y metas, vas por buen camino. Es muy importante escribir tus metas u objetivos en un lugar donde puedas verlos constantemente y diariamente. Leerlos te recuerda tus objetivos y te ayuda a no perder el foco. Además, hace que las ideas se concreten de manera más eficaz en tu mente. Debes fijar una fecha. Para lograr nuevas metas, muchos seres humanos necesitamos ese sentido de urgencia y organización que dan los calendarios. Sé realista. Al llegar el primer día del año estamos emocionados y motivados, y ese entusiasmo muchas veces nos lleva a plantearnos metas irreales y extremas. Por ejemplo, nos proponemos rebajar 20 kilos en un mes, tener el cuerpo de una modelo de Victoria's Secret, cuando en realidad tenemos un cuerpo más curvilíneo o queremos tener un cuerpo más atlético en un corto e imposible periodo. Es decir, queremos resultados para ya, para el día siguiente. Por supuesto, al no obtener esa meta nos desmotivamos y tiramos la toalla. Debemos partir de que todo proceso de transformación toma su tiempo. Un cambio importante se nota luego de 12 semanas. Por ello, lo mejor es plantear metas sencillas y concretas en un lapso moderado. Por ejemplo, perder una o dos tallas de ropa en 3 meses. Incluir dos porciones de vegetales más al día. Eliminar el azúcar. Disminuir las bebidas alcohólicas. Hacer 5 minutos más de cardiovascular subiendo la intensidad, etc. Se trata simplemente de respetar el tiempo natural de las cosas y trabajar con los pies en la tierra para no desistir. Lleva un diario de alimentación. Anota lo que comes. Eso te ayuda a pegarte a una alimentación saludable y a que puedas identificar tus patrones de conducta alimentaria. Escribe cómo te sientes, a qué horas tienes más ansiedad, porque así podrás anticiparte a estas situaciones. Proponte metas que sean medibles. Si no puedes medir de alguna manera tus progresos, ¿cómo sabrás si los alcanzaste? Por eso, proponte metas pequeñas, con periodos específicos. Así alcanzarás tus objetivos de manera más eficiente. Plantearte objetivos a largo plazo puede ser abrumador. Perder 20 kilos en un año, por ejemplo, es muy distinto a retarte con metas más aplausibles y medibles como perder 2 o 3 kilogramos por mes. Las metas, además, deben ser específicas, lo que se conoce como compromiso estratégico. Es como un sistema GPS. Para llegar a tu destino debes colocar la dirección específica, el plan de ruta. Si no lo haces, puedes perderte. Esto es muy importante. Veamos estos ejemplos. Decir, quiero rebajar las piernas o quiero perder grasa en el abdomen no son planteamientos para un objetivo medible. Debes colocarle un valor numérico a tus metas. Quiero bajar de la talla 7 a la 3. Quiero perder 3% de grasa. No es lo mismo decir haré más ejercicio que definir entrenaré 4 veces por semana 45 minutos de pesas y 45 minutos de cardio. No es lo mismo decir quiero rebajar que decir quiero pasar de talla 10 a talla 4. Mide tus progresos. Medir tus avances y llevar un registro de ellos es fundamental, pues te permitirá evaluar tu progreso. Necesitarás una cinta métrica o un calibrador para ir midiendo el porcentaje de grasa. Será ideal tener cerca unos jeans que no te queden y colocar fotos semanales frente al espejo, el típico antes y después. 15 días es el lapso ideal para realizar estas mediciones o fotografías. Busca frases y citas inspiracionales. En internet hay muchísimas. En las redes sociales sigue gente que te mantenga motivado. Escribe pensamientos positivos. Haz una lista de todo lo que te gusta de ti. Rodéate de esa energía positiva. Ayuda muchísimo a que alcances tus metas. Haz un muro o cartelera con fotos que te gusten mucho. Lee testimonios de gente que ha alcanzado sus metas. En mi página web hay muchas y créeme, el éxito de otros puede motivarte. Organízate y busca el tiempo. 70% de toda planificación fitness es la dieta, así que elimina de tu despensa cualquier cosa que pueda ser el detonante de un ataque de ansiedad. Llena la nevera y la despensa de cocina de alimentos saludables. El ejercicio es vital, así que busca la hora para hacerlo, cualquier cosa que disfrutes y que te haga quemar calorías.
Una hora es solo un 4% de tu día. Despertarte más temprano muchas veces es la mejor opción. Comienza poco a poco, un día a la vez. No trates de cambiar más de tres hábitos a la vez. Ve poco a poco. Es un proceso. Enfócate en eso y no en los resultados. Es un camino largo, así que en algún punto te vas a cansar o te vas a estancar, pero continúa. El que persiste, vence. Es normal estancarse, sobre todo cuando te vas acercando a la meta. Entonces es cuando debes ser más fuerte. Va a ser difícil, la magia sucede fuera de tu zona de confort. Así que no pierdas el foco. Disciplina, dedicación y determinación son las tres mejores compañías de las cuales puedes rodearte si quieres lograr cambios. Aprovecha la euforia, la emoción no durará para siempre. ¿Recuerdas la emoción y determinación y la euforia que nacen dentro de ti en el momento que decides cambiar? ¿Conoces esa sensación de los lunes, ese empuje que te lleva a establecer un plan, comprar toda la comida que necesitas y muchas veces hasta comprar ropa nueva? ¿Has sentido esa convicción de tomar decisiones determinantes para tu salud, esas ganas de querer hacer todo bien y ese positivismo? ¿Sabes a qué sensación me refiero? Seguro que sí, pero te diré algo, esa sensación no dura para siempre. Solo estará presente por unos días, quizá un par de semanas, y tu verdadero compromiso y dedicación vienen cuando te mantienes fiel y apegado a tus metas. Sigues haciendo todo con el mismo esfuerzo, aun cuando la emoción haya pasado, cuando el cansancio haya llegado y con el aburrimiento y la duda. Todo aquello que vale la pena requiere esfuerzo. A todos nos da fastidio, todos tenemos momentos bajos, pensamientos negativos, pero la mente es muy poderosa. No dejes que te controle, contrólala tú a ella. Si crees que puedes, lo harás. Esto no es una carrera, es un proceso. No te obsesiones con el resultado final. Concentra toda tu atención en hacer las cosas bien un día a la vez y verás cómo los resultados llegan solos. Coraje y motivación. Cuando menos lo esperemos, la vida nos trae un desafío que pone a prueba nuestro coraje y la voluntad de cambiar. En un momento así no tiene sentido pretender que no ha pasado nada, no tiene sentido hacernos los locos, no tiene lugar la indiferencia. Ese desafío no va a esperar. La vida no mira hacia atrás. Hagas lo que hagas, necesitas coraje. Siempre alguien te dirá que estás equivocado, que no puedes. Siempre aparecerán dificultades y tropiezos que te tentarán a creer en tus críticos y detractores. Para trazar un plan de acción y seguirlo hasta el final, necesitas valentía. La paz viene con las victorias, pero se necesitan hombres y mujeres valientes para ganarlas. Sabemos que es difícil y que puede dar miedo. ¿Podemos ser valientes cuando tenemos miedo? Es el único momento en el que podemos serlo. La valentía no es la ausencia del miedo, es reconocer que hay algo más importante que el mismo miedo. No le temas a tus miedos, no están para asustarte, están para hacerte saber que hay algo que vale la pena. ¿Quieres ser fitness? Traza un plan de acción.